Listo, ya. Ean, demora gutxi izan nun, da gauz asko esan ditu, oso arrapaladan, eta gaur saiatuko naiz arrapaladari pixka lasaitzen, eta ber, bestera batetara gauza kontatzeri ditugu, ez? Por poner un poco de contexto, soy Iñaki Tellería, ya han comentado, vengo de Tecnica, es un centro para la innovación en la formación profesional, y allí, entre otras cosas, pues bueno, coordino un grupo que se llama IKT, que está compuesto por 5 dinamizadores TIC de 5 centros diferentes y yo mismo, ¿vale? Entonces, el organigrama sería ese grupo con intención de dinamizar y ayudar a los diferentes dinamizadores TIC que tenemos en cada centro de formación profesional en el País Vasco, ¿vale? Entonces, lo que intentamos es marcarle ese camino. Muchos pues hacen ese camino y más, otros intentan seguirnos, y la idea es trabajar en red, ¿vale? Entonces, entre las diferentes líneas de trabajo que llevamos años ya trabajando, surgió las competencias digitales. En su momento empezamos, pues eso, con temas de andar por casa, decíamos, ¿no? Nuestros modelos eran de andar por casa, siguen siendo un poco de andar por casa, y somos más que de teorizar, que aquí hay mucha gente que sabe bastante más, somos de utilizar y reutilizar herramientas, ¿no? Entonces, lo que intentamos es pues coger un poquito todo lo que hemos ido pillando por ahí, y con el lema de que no nos pille esa parálisis por el análisis, seguir haciendo, sin esperar a que todo vaya perfecto y todo sea ideal para poder arrancar, ¿vale? Entonces, el de dónde venimos, me apetecía arrancar con la última diapositiva que puse en el workshop del año pasado, ¿no? Y lanzaba una pregunta, ¿no? La de por qué no aprender haciendo. Pero ¿cómo demonios podíamos hacerlo, ¿no? Porque en la presentación del año pasado hablábamos pues de que habíamos hecho nuestro mapa competencial, habíamos hecho un plan de formación, bueno, para nosotros muy majo, muy bonito, formamos a los dinamizadores, etcétera. Pero lo que era nuestro objetivo, que era que las TICs lleguen al aula, que se utilicen en el aula, porque podemos tener gente súper competente, pero si no utiliza las TIC, no, en principio no nos vale para nada, ¿no? Nuestro objetivo es que se usen para mejorar, obviamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues veíamos que no llegábamos a eso, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿por qué no intentamos de otra forma, ¿no? Y poníamos este pequeño gráfico, que se trataba de un toolkit que lanzaba la European SchoolNet, donde bueno, nos proponían una especie de modelo, un proceso en el que podíamos diseñar diferentes actividades, pues siempre basado en unas premisas, ¿no? Y desde aquel de dónde venimos, pues dónde estamos, ¿no? Porque a dónde vamos todavía creo que no lo sé, pero ¿a dónde estamos? Pusimos en marcha en septiembre un pequeño piloto para probar esa metodología en 11 centros de formación profesional. Quería hacer un apunte que me he puesto aquí en la chuleta de un tuit que le he visto a Mikel hoy por la mañana, y ponía, ¿no? Aprender usando acompañado. Y creo que resume muy bien lo que estamos intentando hacer en este piloto, ¿vale? 11 centros, 11 dinamizadores TIC, están participando ahora mismo 48 profesores que no tienen liberaciones, no tienen en principio nada extra a su trabajo habitual en cuanto a disponibilidad, horas, etcétera, recursos, y un impacto sobre pues 247, 250 alumnos, ¿vale? Es un poco el contexto. Hablaba que partíamos de la base del modelo que nos planteaba la European SchoolNet, que era un poco algo así, ¿no? Ellos siempre hablaban un poco de identificar las partes interesadas, claro, no era muy ceñido a lo que es el aula, sino era un poco a sistemas educativos, stakeholders, trataba temas de tendencias, plantean un modelo Madrid TIC en el aula en el que basarnos para evolucionar, y luego nos plantea crear un escenario en el aula que ellos denominan del futuro, y luego pues un poco evaluar ese carácter innovador de ese escenario, ¿no? Entonces cogíamos esa base, pues los documentos y las formas que nos plantean, y la hemos modificado a nuestro antojo, ¿no? Lo que veíamos era que por debajo la filosofía es la de recopilar toda la información posible para luego tomar una decisión, y esa decisión es cómo, digamos, estructuro yo las actividades en el aula de una forma eficiente y, en nuestro caso, basada en las TICs, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de información estamos hablando? Pues en la metodología que nos planteaban desde la Open SchoolNet, nos hablaba de tendencias. Pues trabajar en un grupo, en nuestro caso los grupos los hemos conformado con profesores y ciertos alumnos, que la opinión del alumno también esté presente en la toma de decisiones. Tratamos con una ariqueta una serie de tendencias. Se ha trabajado el modelo de la madurez de innovación en el aula, es decir, el profesor ha dicho, yo me siento identificado en estos niveles en diferentes ámbitos y quiero saltar a este otro nivel, y luego le hemos añadido pues otra herramientita, ¿no? Y esa herramienta, en parte, es lo que nos proponía o lo que nos propone ICANOS, ¿vale? Digamos que trabajar con la información del perfil competencial del grupo al que nos estamos enfrentando como profesor o como profesora, ¿vale? Y luego, otra de las piezas era el perfil competencial TIC del profesor, ese que en principio a partir de septiembre quizás se empiece a trabajar y ya llegará, ¿no? Pero nosotros en nuestro momento ya hicimos nuestra pequeña valoración y seguimos trabajando con nuestro modelo casero para no esperar y no atascarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos obtenido de ahí? Un poco de información. El piloto está en marcha, no hemos llegado todavía a ciertas fases, ¿no? Pero tratamos tendencias. No se lee muy bien, pero tratamos tendencias como, bueno, pues la utilización de aplicaciones en la nube, la utilización del vídeo en el aula, dispositivos móviles, realidad aumentada, el tema de los MOOCs, la programación que salía por ahí, las redes sociales, el tema de e-safety, la gamificación. Bueno, pues de entre todos esos grupos, esos 11, 15 centros, bueno, pues se ha hecho una valoración de par a par y hemos llegado a este resultado, ¿no? Cogiéndolo en cómputo global, vemos que en el 75% de los casos, son cosas que me han llamado la atención y os las pongo aquí, ¿eh? Las redes sociales, o digamos esa tendencia de utilización de redes sociales en el aula, ha quedado entre las últimas tres tendencias. Entiendo que para esos grupos pues ha dejado de ser tendencia o interesante la aplicación de las redes sociales en el aula. Sin embargo, la utilización del vídeo o aplicaciones en la nube, en el 100% de los casos, en todos los grupos, pues ha salido eso, entre las cuatro primeras tendencias, ¿no? Y generalmente siempre primera o segunda. Entonces, esto era unos resultados que hemos obtenido. La parte del profesor no la voy a tratar aquí, sin más. Ahí lo que hemos hecho es que cada profesor se ha autoevaluado en un modelo que definíamos para luego él, a la hora de desarrollar actividades, pues ver cómo evolucionar también su propio perfil competencial, ¿no? Y lo que sí hemos hecho ha sido evaluar a todos los alumnos que están participando en esos grupos. Y hemos sacado pues un poco la composición del grupo al que nos estamos enfrentando, no de la persona. En principio, eso a nosotros ahora mismo no nos interesa. Nos interesa saber a qué grupo nos estamos enfrentando. Y lo hemos tratado como un ciudadano. Y para eso, ¿qué herramienta tenemos entre manos y que nos viene perfecto? ICANOS. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos pasado las encuestas de ICANOS en todos los grupos. Hemos obtenido esos datos. ¿Y cuál es la idea que el profesor tiene? ¿Qué tendencias o en qué ámbito pues me apetece empezar a salsear en cuanto a las TIC? ¿Cómo es mi perfil competencial en cuanto a las TIC? El perfil competencial de mi grupo de alumnos. Y además estoy en un modelo, tengo un modelo en el que digo, joder, pues yo al alumno solo lo trato de consumidor. No hago ni que genere ni que no genere. Vamos a darle un salto, ¿no? Y teniendo toda esa información, pues ¿qué queremos hacer? Pues un poquito esto, ¿no? Pues convertir un perfil bajo medio en un perfil bajo alto. No con el objetivo de certificar, con el objetivo de evaluar. No. Pues con el objetivo de que las acciones que planteemos en el aula estén bien dirigidas. Que no metamos una herramienta por meter una herramienta y porque hay que utilizar una herramienta, ¿vale? Sino para darle una lógica a las decisiones que tomamos. Algunos datos también interesantes y patrones que se han repetido en todos los grupos, ¿no? Grupos que geográficamente están totalmente dispersos. Y al pasar la encuesta de ICANOS, en todos, en la parte baja, aparecía colaborar a través de canales digitales, compartir información y contenidos y participar en la ciudadanía online. Abajo del todo.
Pero abajo del todo, generalmente eso, la peor o la segunda peor. ¿Vale? Nos ha resultado curioso, pero más curioso todavía nos ha resultado la parte alta en la que los alumnos nos han dicho, joder, nosotros estamos bien protegiendo nuestros datos personales y nuestros dispositivos, también salía bastante ahí. ¿Esto es real? Pues yo, desde mi perspectiva, no es real, ¿vale? Porque he tenido la opción de participar con ellos y de hablarlo con ellos. Y les he dicho, los resultados que han salido de vuestros autodiagnósticos es que protegéis los datos personales muy bien. Ahora, que levante la mano el primero que crea que en 10 minutos, 15 minutos, no le sacamos una foto un poco complicadita o de un Facebook o de Twitter o una opinión un poco malsonante, ¿vale? Hay cosas que bueno, son resultados, pero quizá la percepción de seguridad, sobre todo en el ámbito de seguridad, no sea tan real, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Y lo hablamos con los profesores. Bueno, vamos a plantear actividades para mejorar estas capacidades, pero también para ver si esto es real, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos empezar a divagar, ¿no? Y ahí ya, con toda esta información, nos tiramos a la decisión, ¿no? Y decidir qué. Pues en nuestro caso, desde la European School le llaman Learning Story, vamos a escribir durante una semana qué puedo hacer en el aula, qué actividades puedo realizar de cara a mejorar esos perfiles competenciales del alumno, el mío propio, y que además pues revierta en beneficio para el alumno, no que utilice tal herramienta o la otra, pues porque tengo que utilizar la herramienta, ¿no? De ahí que hemos hecho, y para terminar ya es la última diapositiva, pues un poco este es el modelo que estamos pilotando, ¿no? No hemos llegado todavía, bueno, estamos en la fase de los learning stories, ¿vale? Hay muchos grupos que en principio ya tenían una idea ya clara de lo que querían hacer, e independientemente de la información recogida en estas fases, se tiraron y ya están desarrollando o por lo menos planificando actividades, ¿no? Pero todavía no estamos. Tenemos alguna, y una muy específica, que es la Escuela de Hostelería de Gamarra, todos cocineros, y lo único que dan de teoría, digamos, pues en cuanto a estar en el aula, FOL, este tipo de asignaturas, dos módulos, tres módulos. Se van ya en FCT, entre ellos generalmente, históricamente, nunca ha habido relación, nunca ha habido nada. Bueno, han tomado la decisión de abrirse un blog y cada uno desde el país en el que va a realizar las prácticas va a hacer un pequeño vídeo de las mejores recetas que ha ido recopilando durante el mes o los dos meses que está ahí. Y la van a compartir entre ellos. ¿Qué saldrá de ahí? No sabemos. Pero el objetivo es que lo intenten, que se metan y que hagan. Certificaciones ya llegarán, ¿vale? Lo que sí hemos hecho es plantear también, pues eso, esta parte de formación del profesor y el peer review. El peer review lo hemos cogido de la metodología, digamos, de los MOOCs, y hemos dicho, bueno, tú has escrito una learning story diciendo que esto es innovador, la miro yo y, pues esto innovador tiene poco, ¿no? Pero si lo haces así o asau, pues mejora bastante. Y lo que vamos a hacer es que entre los propios grupos mejoren o intenten mejorar las learning stories que se van a ir planteando. Y luego, en cuanto a la formación, no planteamos itinerarios formativos, planes formativos. Vamos a lo puntual. Que ahora quieren hacer un vídeo y el profesor no sabe hacerlo, no sabe cómo ayudarles. El dinamizador TIC, que venga, por favor, se siente al lado y le dé cuatro nociones y que lo empiecen a hacer. Que hagan, que hagan, que hagan. Bai. Eta besterik gabe, nik uste, nahiko ondo denboraz. Bai, nahiko ondo, bai. Oso ondo. Eskerrik asko, eta...